Bolivia, F. Una jueza de Bolivia ordenó hoy el ingreso en prisión de forma preventiva del doctor que dejó sin riñones a un niño boliviano por un supuesto error médico, en un caso con una amplia repercusión internacional. Según reporta la estatal Agencia Boliviana de Información, ABI, la jueza Ana Gloria Rojas dispuso la detención preventiva del médico Roger Moreno en el penal de Palma Sola, en la ciudad oriental de Santa Cruz. El abogado de la familia del menor, Felipe Hurtado, declaró a ese medio que la jueza ha ordenado la detención preventiva del galeno en función a los antecedentes que tiene el médico y que en libertad puede influir en el proceso. La audiencia cautelar se realizó en un hospital de Santa Cruz en el que está internado el médico por una patología cardíaca, en manillave con custodia policial, pero deberá ingresar en la cárcel en cuanto se recupere, de acuerdo con ABI. Los abogados del médico anunciaron que apelarán la decisión de la jueza, que se produjo después de que una comisión de fiscales acusara al doctor por lesiones graves y gravísimas. El médico operó la semana pasada a un menor de 3 años, de nombre Sebastián, al que extirpó primero por error el riñón sano y luego tuvo que retirar el que tenía un tumor cancerígeno. El menor se encuentra en el Hospital de Niños de esta ciudad, donde recibe tratamiento de hemodiálisis, con pronóstico reservado ya que su situación es de extrema gravedad, puesto que además el cáncer le daña los pulmones, según datos del Servicio Departamental de Salud en Santa Cruz. El niño requiere de una radioterapia para tratar primero la metástasis que sufre en los pulmones, antes de que pueda estar en condiciones de someterse a un trasplante de riñón, de acuerdo con el Servicio de Salud. El caso de Sebastián tuvo una amplia repercusión en medios de distintos países y en Bolivia suscitó tanto la solidaridad con el pequeño y su familia, de escasos recursos, como la indignación al conocerse que el médico ya fue procesado antes por mala praxis. El presidente del país, Evo Morales, anunció ayudas para la familia tras confesar que el caso ha dolido mucho en Bolivia. El doctor que operó al niño fue procesado en 2012 por la muerte de un menor después de que olvidara material quirúrgico dentro de su cuerpo al operarle, aunque no fue condenado. El caso reavivó el debate en Bolivia sobre el endurecimiento de penas por mala praxis médica, después de que el gobierno retirara a comienzos de año un proyecto de reforma del Código Penal en esa línea, que desencadenó una huelga de médicos que durante mes y medio puso en jaque la sanidad pública del país.